Max ya tiene fecha de lanzamiento. La nueva plataforma de streaming con la que Warner Bros. Discovery quiere comer el mandado a Netflix y Disney Plus llegará muy pronto. Y después de un año de información, algunos rumores y otras declaraciones oficiales desde Warner Bros. Discovery, por fin han develado su estrategia de streaming para el futuro en un evento virtual. Una presentación en la que se aclaró qué pasará con HBO Max, Discovery Plus y los canales FAST por los que la compañía de David Zaslav, el CEO, parece apostar. Un plan con el que busca posicionarse como un gigante del streaming y merendarse a Disney Plus y, por supuesto, a Netflix. Un Max para tenerlos a todos. Un plan que sucederá por Max, la nueva plataforma de streaming que vendría a sustituir a HBO Max y que aterrizará el 23 de mayo en Estados Unidos. Eso sí, para México y Latinoamérica estará disponible a finales de año, mientras que en Europa tendrán que esperar a principios del 2024. Después de estos mercados, se desplegará al resto del mundo. Y ante la duda, no se acaba HBO. Esta seguirá operando dentro del ecosistema gigante de Warner Bros. Discovery, ya que el CEO aseguró que quieren compartir esas historias con la mayor audiencia posible. Esto justo antes de confirmar Max, el servicio estrella de Warner Bros. La plataforma saldrá con el lema The One to Watch, ya que será la que todo el mundo tenga que ver. Al tenerlo, como bien se ha encargado de repetir, los distintos ejecutivos, todo. Y ese todo se concreta en los estudios de Warner Bros. Pictures, DC, HBO, Warner TV y el portafolio gigante de obras de no ficción y diversos estudios de animación. El objetivo es que haya algo para cada miembro de la familia. Pero ¿cuánto va a costar este servicio? De momento los precios son solo para Estados Unidos, donde habrá tres modalidades. Max at Light, que tendrá un costo de $9.99 al mes o $99.99 al año. Con él, dos dispositivos podrán estar conectados de manera simultánea y no podrán tener acceso a descargas en 1080. Max at Free tendrá un costo de $15.99 al mes o $149.99 al año, igual que el anterior, pero sí te permite hasta 30 descargas. Max Ultimate at Free tendrá un costo de $19.99 al mes o $199.99 al año. Te permite conectar 4 dispositivos al mismo tiempo, tener señal en 4K y te permite 100 descargas offline y la calidad de sonido Dolby Atmos. Como para México y Latinoamérica todavía no hay fecha concreta, no podemos hablar de precios para México. Sin embargo, la empresa confirmó a través de un comunicado que los suscriptores existentes de HBO Max tendrán acceso a la nueva plataforma al mismo precio que solían pagar, además de que podrán utilizar todas las funciones de su plan actual durante un mínimo de 6 meses tras el lanzamiento de Max. Asimismo, los perfiles, la configuración, el historial de visualización, además de los elementos Continuar Viendo y Mi Lista, migrarán de forma automática hacia Max, por lo que los usuarios podrán seguir consumiendo el contenido sin interrupciones. ¿Y dónde lo dejaron? ¿Qué pasará con mi suscripción HBO Max y la Champions League? Bueno, el presidente y director ejecutivo de la transmisión global de Warner Bros. Discovery explicó durante el evento donde se anunció el cambio de nombre que HBO no va a desaparecer. Por lo tanto, los suscriptores de la plataforma van a poder seguir viendo el contenido que tenían hasta ahora. Esto significa que la exclusividad de la Champions League para el mercado nacional se mantendrá de la misma forma. Por último, ¿qué cosas nuevas ofrecerá Max? De acuerdo con la compañía, se confirma el nuevo Harry Potter en una serie de una temporada por libro. La serie del Pingüino, un spin-off del universo del Conjuro, entre otras que prometieron tendrán una nueva experiencia de video más fluida y cinemática, así como nuevas características de personalización diferenciada para cada uno de los usuarios a partir de aprendizaje automático y una mejor configuración para los perfiles y proteger a las infancias de contenidos más maduros. Te invito a suscribirte a mi canal en YouTube, activar las notificaciones y seguirme en todas las redes sociales.